y bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo un reseña, slash demo, slash tutorial de las nuevas paletas de Perplex. Yo ya tengo aproximadamente un mes y he estado jugando con las paletas. Estoy muy encantada con cada una. Cada una tiene sus bondades, tiene su estilo. Desde el empaque nos dice gran cosa. Nos dice hacia dónde punta cada paleta, ¿no? Pero bueno, antes de empezar te invito a que si tú eres nuevo o nueva en el canal, bajes y le piques a donde dice suscribirte y también le piques a la campanita de la notificación para que te avise cada que hay videos nuevos. Oigan, acabo de darme cuenta que para variar no traigo el micrófono. Antes de que se me olvide, probablemente este video lo vean después y esta aclaración se las vuelva a hacer, pero el motivo por el cual uso el micrófono es porque la cámara tiene un muy buen micrófono, tiene un mejor alcance que ni el que uso aquí, pero el sonido es de mejor calidad, me aísla el eco, me aísla cualquier sonidito externo y mi voz se oye un poquito más clara. Es por eso el que uso el micrófono. Pero bueno, para no hacer este video tan largo, vamos a comenzar. Y bueno, princesas, comenzamos con la Sublime Glamash. Estoy utilizando este color, es un como duraznito para transición. En realidad, esto es totalmente su elección. Si no quieren, pueden comenzar directamente con el rosa. Yo quería que se viera un poquito difuminado o así. Entonces, después de este me voy a ir a la Double Gangsta con el color rosita. Este fuchsia que está súper bonito. Y aquí lo vamos a aplicar. Justo entre el párpado móvil y llevando ligeramente hacia arriba, respetando un poquito el otro color que puse para que se vean las dos y haciéndolo como un poquito jaladito de la esquina. Después, en la V externa, lo que voy a hacer es que voy a poner este color azul y voy a hacer como un piquito jaladito o alargadito, que eso me va a ayudar a que se vea un poquito más alargado precisamente el ojo. Este azul tiene una muy buena pigmentación, solo que como aquí abajo ya tenía el rosita, como que no trabajó de la misma manera. Estoy cortando mi cuenca, nada más corto, digamos, como la primera mitad del ojo, porque quiero poner el doradito. Entonces, de esa manera, y vamos a encimar un poquito del azul para que se vea fusionado. Pero no es necesario que la corten muy alargado, muy extendida hacia afuera. Básicamente es nada más para el dorado. Aquí en esta parte lo que estoy haciendo es que estoy encimando el azul para que se vea. Cabe destacar que este es un azul metálico, como shimmer. Entonces también por eso se va a ver el difuminado, porque es un tono diferente al que estoy aplicando en la V externa. Lo vamos a difuminar muy bien y así se integran los colores y ya luce lo que pues traigo puesto básicamente. Después de esto me voy a ir a la línea del agua. Bueno, voy a poner en mi lagrimal un color clarito que ahorita ustedes van a estar viendo, que es de la Sublime Glamash. Es un color como tornasoleado, es un blanquito, está muy muy bonito. Y después de eso ya me voy a ir con el amarillo en la línea del agua. El amarillo en la línea del agua y pegado hacia la V externa vamos a poner un poquito del azul. Entonces, de esa manera nuestro ojo, digamos, ya queda listo. Les voy a traer más adelante más looks con estas paletas porque se los juro que están divinos. Ahora nos vamos a ir a mi favorita, la Hair Trip. Esta tiene tres colores que ya les platicaré, o no sé si ya les platiqué este punto, pero es lo máximo. Yo voy a tomar el color Euphoria, que uff, uff, uff. Vean nada más. O sea, de aquí a la luna es poco. Vean ese brillo. Yo estoy enamorada de este tono, de la Euphoria. Pero los otros dos tonos también. A mí me gusta brillar de aquí a la luna. Entonces, si a ustedes les gusta, este es el iluminador para ustedes.
y bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo una reseña slash demo de las paletas nuevas de Perplex. Como ustedes saben, la marca Perplex en días pasados me estuvo haciendo favor de regalarme sus nuevas paletas en lo que fue el MOA en los primeros días de octubre. Creo que fue el 6 y 7, no estoy 100% segura, pero creo que sí, domingo y lunes. Como ustedes saben, yo estuve por allá en la expo y muy amablemente me regalaron... Esperen, porque nada más oye y véanla, nada más qué nivel de locura. ¿Qué consumes, niña? ¿Qué consumes? Esta es la más loca de las tres, pero bueno, ese no es el punto, ¿verdad? Entonces, como les iba diciendo, les voy a mostrar una breve reseña de las paletas y de los iluminadores. Tengo que decir que yo ya tengo jugando con ellos, pues, básicamente todo lo que va del mes. El día que yo estoy grabando, si mal no recuerdo, es día 12 de noviembre, o sea que ya tengo un mes con las paletas. Y obviamente, that glow, girl, that glow. Miren, tengo que decirles que son tres paletas, una de iluminadores y dos de sombras. Voy a comenzar con la de iluminadores porque, bueno, pues realmente es súper bonita. Y de una vez voy a listar toallitas húmedas porque you know, ¿verdad? Vamos a hacer swatches. No les digo que de todo, pero de muchas cosas sí, pero sin duda alguna de los iluminadores no será la excepción. Bueno. Pues tiene tres colores, los cuales son Euphoria, Rush y Paradox. Son estos. Yo el día de hoy traigo Euphoria, que es el de aquí en medio, y como pueden observar, se ve de aquí a la luna. Mi querida Rosy McMichael estaría orgullosa de mí porque hashtag foco, ¿verdad? Pero tengo que decirles que cada uno tiene muy su estilo. El color Rush es un rosado, que es este, y el color Paradox es un color... pues como tipo champán, el más clasicón. Pero voy a mostrárselos de esta manera. Miren, ahí está el swatch. Lo voy a poner aquí. Y, ay Dios, déjenme la suelto. Ahí está. Este es el color Paradox. Ahora nos vamos a ir con el color Euphoria, que es el que traigo yo el día de hoy. Y así luce. Si ustedes se fijan, así o más foco. Así, that glow. Y por último nos vamos a ir con el color Rush. El color Rush también me gusta mucho. Este es como un rosado. Es medio duocromatic. Y de esta manera luce. Son súper pigmentados. Son... híjole, cada uno es muy diferente. Tengo que decir que el color Euphoria y el color Rush tienen un poco más como de partícula de glitter, por así decirlo. Pero a mí, en lo personal, no me molesta. Obviamente dependerá qué es lo que quieran. Pero sin duda alguna yo les puedo decir que esta paletita de iluminadores la necesitan sí o sí en su vida. Creo que es como... nos lleva de todo un poco, ¿saben? Porque como les menciono, el color Paradox es más normal. El color Rush es un tantito. Y ya, si tú te quieres ir como yo, como en Gordon Tobogán, el color Euphoria. Ya están aquí en Guadalajara y creo que tengo entendido que aquí en México. No estoy 100% segura en qué tiendas. La verdad, como les digo, a mí la marca me hizo favor de regalármelo y venían en una bolsita que tengo guardada, pero es una bolsita de las tipo reciclables. Pero miren, trae una tapita como casi todas las paletas que hay hoy en día en el mercado. Y las caritas que traen acá en la parte de atrás, creo que ustedes no van a alcanzar a ver muy bien eso. Pero el empaque es como duocromático, como holográfico. Está muy, muy, muy padre. Ahora, nos vamos a ir ahora a las paletas. En las paletas tienen dos y es la misma historia. Tienen la Doppelgangsta, que es esta dorada. Y misma historia, trae su protector. Saben que yo en lo personal siempre las guardo con su protector. Es algo que yo disfruto porque me gusta más la... pues no sé, conservar las paletas en su estado. Esta paleta trae estos colores que básicamente, déjenme les cuento rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 shimmer y 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mate. Esta yo ya la estuve utilizando, no todos los colores, pero les voy a decir cuántos colores ya utilicé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores. Y los que yo he trabajado tienen una excelente pigmentación y súper buen color. Ahora, déjenme les digo que es una paleta de sombras y de pigmentos prensados. Que eso es algo que, bueno, ya más o menos algunas de ustedes podrán darse una idea. Pero miren, por ejemplo, el tutorial que hice el día de hoy, traigo
De la otra paleta, ahorita se las enseño, el de la Supreme Glamash, un color de transición. Después me fui con el color Pop, que es el rosita que pueden ver. Y aquí en la parte como de la colita de gato, este color azul, que es el color Playa. Después corté la cuenca y me fui con este color que se llama Esquetiti. Es un metálico y me fui con el color Cream, que es este doradito. Y ahorita les enseño porque utilicé de la Supreme Glamash dos colores. No le voy a hacer swatch a todo porque pues sería como que muy tardado, pero sí les voy a hacer swatch de algunos para que se den una idea. Estos son los metálicos. Así luce y miren. Ahí está. Vean el azul, están súper pigmentados. El primer color se llama Getang, no sé cómo se le podría llamar, pero miren, ahí está. Es como un beige con iridiscente, duocromatic, que cambia de color. Me voy a ir por el Money Rock y por el color Venom, que también son metálicos. Y el verde yo lo había utilizado, el Money Rock, y está increíble. Está súper, súper bonito, súper, súper pigmentado. Les voy a enseñar algunos, bueno, sobre todo el amarillo, que es como que de los que más, el amarillo. Los cafés, pues realmente creo que, pues para ustedes a lo mejor no es nada del otro mundo, porque pues los cafés son como más neutrales, pero vean estos tres, que son colores mate. Ahí está, vean nada más. O sea, ahí está literalmente, ya saben que yo con los swatches me extiendo, pero estos son como que los colores que a mí más me llaman la atención. Obviamente no les tomo el color Pop y el color Playa, porque ustedes van a ver cómo los trabajo. Y bueno, les voy a tomar por último el color Sleek, que es un verde. Y por qué no, vámonos con un color café para que vean, pero miren, ahí está. Y ahí está. Hacen unos increíbles swatches, pero además del swatch, pues realmente son colores que están padrísimos. Creo que este es un básico que tienen que tener. Me gustó mucho desde el empaque, traen un buen espejo como ya lo venían manejando en sus otras paletas. Me parece yo que es una marca que tiene poco en el mercado, pero ha llegado súper fuerte. Me gustó y creo que, si no mal no recuerdo, están próximos, en los próximos meses, a sacar una nueva colección de la cual a mí me enamoró. Sinceramente yo esta la amé hasta por el empaque. Ahora, nos vamos a ir por último a la Supreme Glamash. Por último les enseño, ahí están los swatches. Ustedes vieron, yo no inventé nada. Solo déjenme los quito y me va a costar un poco de trabajo porque yo sé que, miren, ahí está. Cuesta trabajillo. Me estoy tallando y voy a terminar toda rojita de la piel. Porque miren, se fijan que no está nada fácil. Ok, voy a dejar que se enfríe tantito y por mientras enfríe. ¿Por qué enfríe? Más bien que se seque. ¡Duh! Y nos vamos a ir con la Supreme Glamash. Esta es rosita, es super girly, o sea, es como que el yin y el yang entre sus mismas paletas, ¿saben? Porque la otra es como fuerte, así de colores y así. Y bueno, como les iba diciendo, hubo una pequeña interrupción, pero ya regresé. Inicié en donde me quedé, por eso puede que no le vean mucho sentido al video, pero bueno. Les comentaba que ahora estaba con la Supreme Glamash, que esta es como más girly, los colores son súper diferentes. La otra es como puro pump de color, esta es un poquito más sutil, colores más pastel. Desde el empaque nos lo está diciendo que es rosita, misma historia, trae protector. La abrimos y también son sombras y pigmentos prensados. De esta trae 6 colores shimmer y 12 colores mate. Aquí pueden ver la diferencia y de todas maneras déjenme la pongo con la otra para que vean, porque sí creo que se nota mucho el cambio. Esta viene un poquito más neutral, incluso los shimmer vienen más claritos. Miren, si la ponemos ahí la una con la otra, si ustedes se fijan, la Double Gangsta es como puro color, puro pop, más potente, y esta sí es un poquito más clara. Se va más hacia los neón, hacia los colores más neutrales. Los shimmer tampoco están demasiado. Los únicos colores que tienen pop de color es la línea de abajo. Pero si se fijan, las dos primeras líneas están así. Les voy a hacer un swatch, sobre todo de los metálicos. Y ahorita lo vemos. De los colores metálicos, el que hasta ahorita más me ha gustado es el Focus, que ahorita se los voy a enseñar.
Miren, el Focus es este tercero, que es un rosado, como duochromatic. El primero se llama Snatched. El segundo se llama Ferocity, que el Ferocity también es como un naranjita, no sé, se ve lindo. Y el cuarto es el Thriving, que es un verde. Entonces, me encantó. Después me voy a ir con el color Waves y con el color Visionary. Este verde me encantó, se me hizo súper, súper, súper padre. Y de hecho este verde, ustedes no lo van a alcanzar a ver, pero es como iridiscente, duochromatic, ya saben, así. Es un color un tanto diferente. Me voy a ir con los colores mate. Yo ya probé de esta también algunos. El color Brave me parece un básico. Es un color vainilla que siempre tenemos que tener. Pero me voy a ir con los colores neutrales, que por lo regular pues siempre queremos una buena pigmentación, los mate. Y no todos los mate tienen buen swatch. Me queda claro que el swatch no nos da el resultado en el ojo, pero sin embargo, sí me gusta porque yo, como les digo, ya probé algunos mate. Me voy a ir con los colores de aquí abajo, el Nerve, Iconic, Empower y Realness. Miren, ahí está. O sea, con los puros swatches ustedes se pueden dar cuenta. Y de hecho, fíjense que aquí el color Nerve no parece rojo y ahora que ya lo pongo en el swatch, se ve más rojo. Yo realmente estoy encantada con las paletas. No estoy 100% segura, pero su precio en el mercado va a andar oscilando muy parecido al de la colección pasada. Creo que estará como en unos 180 aproximadamente o poquito menos. Todo dependerá de la tienda, precio mayoreo, precio menudeo. Pero es como para que más o menos se den una idea. Yo realmente sí les diría, depende qué es lo que quieran, es la paleta que es para ti. Ejemplo, si tú eres toda neutral, como más girly, cosas naturales, yo te diría vete por la Supreme Glamash, o sea, sin duda alguna, ¿no? Si tú eres como yo, que te encanta el pop de color, que pigmenten increíble, colores metálicos, te diría vete por la Doppelgangster. Y realmente sí, la de iluminadores yo te diría que te guste o no te guste, el pop de color es un básico, porque como vean, o sea, su color es precioso, o los colores de los iluminados son preciosos, muy buena textura, ahí se quedan todo el día. Yo realmente he recibido muy buenos comentarios, entonces me parece que es una marca que no es cara y que a pesar de eso, sí les diría, si tienes la oportunidad, cómprate las tres cosas. Porque yo por lo menos estoy súper encantada y sí las he usado. No les digo que muchas veces, porque para mí es complicado y saben que no puedo estar usando a veces lo mismo porque constantemente me llegan cosas, pero ya he recurrido en tres o cuatro ocasiones a las paletas de sombras. La de iluminadores es otra historia y ya lo verán en otro video más adelante. Sin embargo, porque incluso en historias ustedes me han visto usarlo muchísimo. Pero bueno, así son las cosas. Espero les haya gustado este reseña slash demo slash tutorial de la marca Perplex. La verdad es que, como les vuelvo a repetir, muchísimas gracias a la marca Perplex que me hizo favor de regalarme estas hermosas paletitas. Allá abajo les dejo sus links tanto para Instagram como para, creo que tienen Facebook y sobre todo también su página de internet. Así es que vayan y síganlo, denles un corazoncito. Muchísimas gracias a todo mi hashtag Team Princesa, que gracias a ustedes pues es todo esto posible. Muchas gracias por el apoyo. Estamos a nada de llegar a 9000, estamos muy cerca. Y bueno, espero poder cerrar el año con los 10000, espero. Pero bueno, si no, no hay ningún problema. Realmente este año he trabajado muy duro y creo que se ha visto el resultado. Pero pues voy a seguir trabajando muy duro. Pero bueno, espero les haya gustado este videito. Y si fue así, me regalen un like. Todo mi hashtag Team Princesa, repórtese allá abajo. Si tú tienes alguna de las paletas, por favor déjame ahí abajo en los comentarios cuál tienes, cuál te gustaría. Y en este caso, yo sé que hubo muchas de aquí de Guadalajara que fueron al MOA, entonces a lo mejor la compraron. Díganme qué les pareció todo este rollito, ¿va? Yo desde aquí les mando muchos besitos y nos vemos. Hasta la próxima.